So Hollywood is crawling with outsiders and foreigners. And if we kick them all out, you'll have nothing to watch but football and mixed martial arts, which are not the arts. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. Con este emotivo discurso, Meryl Streep se llevó la noche al recibir el Globo de Oro honorífico en reconocimiento a una vida dedicada a la actuación y que es concedido por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La actriz de 67 años le robó los reflectores a la gran triunfadora de la noche, la película La La Land. La La Land. En un hecho sin precedentes, este largometraje triunfó en cada una de las 7 categorías en las que estaba nominada, convirtiéndose en la cinta con mayor número de reconocimientos obtenidos desde que se creó este galardón. La La Land se llevó los premios a Mejor Banda Sonora, Mejor Canción, Mejor Guión, Mejor Actriz de Comedia o Musical, Mejor Actor de Comedia o Musical, Mejor Director y Mejor Película de Comedia o Musical. Sin lugar a dudas, ahora se convierte en la gran favorita rumbo a los premios Oscar. Gael García se llevó las manos vacías. Estaba nominado en la categoría de Mejor Actor de Televisión de Comedia Musical por Mozart in the Jungle, galardón que finalmente recayó en Donald Glover por Atlanta. También esperaba que la cinta Neruda, de la cual es protagonista, se alzara con el premio a Mejor Película Extranjera. El premio que causó mayor descontento fue el entregado a Zootopia en la categoría de Mejor Película Animada. En realidad, todos esperaban que Kubo se alzara con el Globo de Oro. Flash es una gacela al trabajar. Lo que necesites, él lo hace.